Bien. ¿Se escucha? Creo que sí. Me siento que sí. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por sumarse a este webinar. Me presento. Sí, mi nombre es Leonardo, soy el PM de HP dentro de Elite, ¿sí? Quien trabaja lo que es storage, lo que es printer y próximamente monitores y notebook. Con nosotros se encuentra Nina, quien es la Country Manager de HP para Argentina y quien nos va a brindar esta presentación. Nina, todo tuyo. Vamos a buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Hoy vamos a presentar HP SSD y DRAM. No los estoy escuchando bien, así que voy a hablar y cualquier cosa me le indican a Melanie o a Leonardo para que me puedan interceder. Perfecto. Así que arrancamos. Estamos trabajando desde Baiwin, la fábrica. Fabricamos los productos con licencia de HP. Y hoy vamos a empezar con NVMe. El primer producto es el HP SSD UX 3500 de la tecnología U.2. Es una tecnología muy nueva que, perdón, es una tecnología muy nueva desarrollada a la par con Intel. Sí, está dirigido exclusivamente para workstations, data centers. Es un producto muy especializado. Sí. Tiene la dualidad de poder trabajar en un motherboard con SATA, interfaz SATA, pero en ese caso trabajaría a la velocidad de SATA. En el caso que tenga U.2, funcionaría a la velocidad de PCI Express, ¿sí? Con la velocidad de lectura de 3500 MB por segundo y de escritura de 3000, ¿sí? Y ahora continuamos con el HP EX950 M.2. Es el producto estrella que tenemos del segmento alto de alta gama. Es uno de los favoritos de los gamers actualmente. Ya ha ingresado al país de forma un poquito difusa, pero hubo muy buena aceptación. En su capacidad de 2 terabytes, fue Editor Choice de TweakTown. Hemos realizado reviews con muchos especialistas y todos han tenido la opinión de que es uno de los mejores en cuanto a rendimiento y valor. Su modelo, su capacidad de entrada es de 512, luego tenemos de 1 tera y de 2 teras. La lectura es de 3500 y la escritura de 2900. Bueno, para los que recién están ingresando, quería avisarles que al finalizar de la presentación, que va a ser breve, vamos a estar sorteando dos productos
de la marca HP SSD, lo que nosotros tenemos en stock con Elite. ¿Sí? Ahora continuamos. Tenemos, a ver, ahí está. El siguiente producto de performance, ¿sí? Es el EX920. Es una tecnología, digamos, de capacidad intermedia, ¿sí? Rendimiento intermedio, que arranca de 256 GB, pero abarca hasta 2 TB. La velocidad muy similar a la anterior, si bien la escritura un poquito más baja, pero es de muy buen rendimiento, sea para gamers, sea para profesionales, no tiene nada que envidiar y ahorra un poquito más de dinero en caso de que no quieran invertir tanto, sí, como el anterior. Y a un futuro próximo, el modelo 920 será reemplazado por el EX900 Pro. Actualmente estamos transitando la pandemia que ha afectado en principio a China, donde están produciendo estos. Entonces hemos retrasado un poquito los lanzamientos de los productos que van a ver en el ángulo superior derecho, New, que están desarrollados. En caso si alguno lo precisa, nos puede avisar a través de Elite, de Leonardo, para poder coordinar alguna importación, digamos, ajustada, personalizada para algún emprendimiento más exacto, digamos, ¿no? A medida. Después tenemos el EX900, que es el mainstream, es la línea, el modelo de entrada de NVMe. No tiene nada que envidiar a cualquier otra propuesta del mercado. Nosotros lo tenemos de entrada, pero para muchas otras propuestas es la alta gama, ¿sí? Y lo que nosotros consideramos alta gama, en algunos de la competencia ni siquiera los tiene en cuenta. Para que ustedes vean la tecnología que está usando ByWin para esto. Capacidad, como verá, empieza de 120 GB. Es ideal para alguna computadora que quiera actualizarse, que el motherboard todavía no, por ejemplo, el procesador, el motherboard, no son de los últimos modelos, pero por la crisis, cuando salir a comprar una computadora nueva, esto es muy buena opción para actualizarla y sentir como nuevo o mucho mejor que cuando era nuevo. ¿Tienen alguna pregunta para el lado del segmento de SSD NVMe antes de continuar con los segmentos de SATA? A ver. Perfecto. ¿Alguno quiere preguntar algo en específico? Continúo entonces. El sorteo para todos, eso hay que preguntarle a Leonardo, el jefe de este webinar. Temperatura, todo se levanta a temperaturas dependiendo de la exigencia. Por ejemplo, los overclockers le gusta probar hasta el final, digamos, hasta previo, a algunos se le va la mano, pero sí aguanta y tiene muy buena controladora. Digamos que se puede decir que se la banca. Muy bien. Eso lo puede preguntar después en privado. Le puedo pasar links de gente que ya ha probado a una altura muy, muy profesional. En caso de falla, que hasta ahora no detectaba ni una, pero no importa. En caso de falla, ¿cómo se llama? Lo tratan con su vendedor de Elite. Y ellos ya tienen las instrucciones para recibir cualquier falla de RMA, se trata con Elite. En recuperación de datos, no está encriptado, así que es muy... Los especialistas que hacen recuperación de datos, de hecho, saben cómo hacerlos.
La consulta este se desata, en un ratito lo vamos a ver. Para servidores, el que está en pantalla es SATA para servidor. En caso que tengan ganas de invertir un poco más, que es el modelo primero que mostré, el UX3500, es para una tecnología mucho, muy nueva. Entonces, si tienen ganas de tener eso, pueden invertir en eso para cambiar posteriormente el hardware, pues es muy, sería lo ideal, ¿no? Si no, con el S8000, ahora cuando les explique un poquito, lo van a ver. Bueno, comparado con las competencias, después, Pablo, yo le voy a pasar los links para que usted pueda hacer las comparaciones adecuadas, ¿sí? Porque hay que compararlas bien en un mismo hardware, no hace trampas, se puede hacer muchas cosas. Precios con el señor Leonardo. Bueno, continúo, ¿sí? Bueno, HP SSD S8000. Esto es la de segmento de 2,5 pulgadas. Como dice acá, es para los entusiastas o los que son más exigentes. Sirve tanto para laptop, desktop, all-in-one. Los que son muy exigentes en cuanto, pero siempre manteniendo la interfaz de SATA 2,5. Sí, las velocidades son las que ven en pantalla. En interfaz SATA no ofrece más que eso. Pero igualmente comparado con cualquier mecánico, lo pasa, pero legendariamente, digamos, ¿no? Las temperaturas, comportamiento de temperatura, ya que han mencionado, son muy buenas. La garantía son muy buenas también. Así que no tienen nada de qué preocuparse si eligen uno de estos productos, ¿sí? Esto es para mayor performance. Después tenemos el, ya le digo, S700 Pro. Es parecido al anterior, ¿sí? Pero con un poquito menos de vida útil, por decirlo así. Igual cualquiera de las dos opciones, el Endurance es muy, muy alto. Está exigido por los altos estándares que hemos trabajado, con los que trabajamos en Headquarter, en la fábrica, ¿sí? Porque desarrollamos nuestros propios hardware, firmware, software, los algoritmos de almacenamiento, todo es desarrollo propio de la fabricación. Este es el Pro. Es un poco más costoso que la que habitualmente ustedes encuentran, los que ya han comprado en Elite. Es para otras tareas, otras exigencias. Cuando piden algo mejor, pues esto es una de las opciones más rentables. Ahora nos pasamos al S750. Viene a reemplazar un modelo que nunca llegó acá y directamente no va a llegar. Así que, bueno, cuando llegue, porque este es new, vamos a poder trabajar con Elite en un poquito en futuro mediano plazo de importación. ¿Sí? Como una variedad más para ofrecer a sus clientes. La idea de tener diferentes gamas de calidad, de exigencia, de performance, de rendimiento, capacidades, todo, es para que ustedes tengan la mayor variedad y ya que ustedes la venta es un servicio a su cliente, sea empresa, sea particular, lo mejor es venderle algo que sea justo a medida de lo que ellos necesitan, ¿sí? La mayoría de las propuestas de mercado lo que proponen son alta gama, baja gama y se pierde nada del medio, todo lo del medio. Nosotros arrancamos desde el medio, si bien el precio está para competir con gama de entrada de muchos, nuestro rendimiento, capacidad, está para competir mano a mano con los de gama media, gama alta. O sea, lo nuestro arrancamos de bueno a mejor y lo mejor, ¿sí? Ahora, SSD S700, esta es la que ustedes han
Muchos de ustedes han ya probado, han comprado, han instalado cualquier cantidad de computadoras con esto. Hace muy poco tiempo, ustedes pudieron, supongo que aprovecharon alguna oferta que lanzó Elite. Creo que ya fue hace 2 semanas. La verdad, agotaron enseguida, sin 2 o 3 semanas, no me acuerdo. Por la cuarentena me pierdo entre los días. Bueno, podrán encontrarlo en 120 gigas. Yo creo que todos coincidimos que ahora los que pueden invertir un poquito más compran directamente 250 y algunos otros ya se animan más a 500 gigas para no tener que recurrir al disco mecánico u otro disco alternativo para almacenar dentro de del ordenador, ¿sí? Bueno, las velocidades, ustedes los ven ahí, son muy confiables. El Endurance es muy bueno y es, digamos, el caballito de batalla. Es el que vienen al mostrado y te piden, quiero armar una computadora, quiero esto adentro. Así que ya introdujimos con Elite hace un par de meses, desde el año pasado, fin de año pasado, creo que el último cuarto, y nos ha ido muy bien. Tuvimos muy buenas respuestas, muy buenas críticas desde los resellers, de los que pude visitar, ¿sí? Y bueno, en este año íbamos a arrancar una campaña de gira junto con Elite, y bueno, ahora vamos a esperar a conocer Reactiva. Y antes de continuar, bueno, les recuerdo que a los resellers, ¿sí?, de las diferentes ciudades del país, me gustaría extenderle la invitación de si les gustaría que recibir material POP, banners, sea catálogo, sea merchandising, me pueden escribir a través o contactar a través de Elite diciéndome qué productos tienen, entonces les mando de acuerdo a lo que se hayan equipado de productos. Esto es una propuesta abierta para todo, para siempre. Y si les gustaría recibir mi visita, en caso que estemos por esa ciudad, nosotros iremos a visitarlos, ¿sí? De paso, vamos a charlar un poquito y ver cuáles son sus impedimentos o las buenas respuestas de sus clientes sobre los productos, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa pueden hablar con Leonardo de eso. Ahora continuamos. ¿Alguna pregunta por esto? A ver, perdón. Acá dice David Pacheco, volviendo a la pregunta de recién, tengo muchos clientes con servidores HP, BlueLiant, generación 6 y 8, con discos comunes. Me imagino que son mecánicos. Ah, ok, los S8000. El S8000, sí, yo no quiero adelantarme a la respuesta, sí, supongo que SATA debería poder, ¿sí? En caso cuando tenga disponibilidad de stock, podemos pedir a Leonardo que te anoten una lista, así ni bien tenga una sample. Si ustedes tienen el HP, servidor HP ProLiant, se lo podríamos prestar para que hagan pruebas antes de tener que venderle así a granel y después diga, no, mira, falta ajustar acá, falta ajustar allá, para que ustedes tengan la seguridad, certeza de que están eligiendo, proponiendo un buen upgrade. A ver, después, Daniel Terlecki. Sí, le debemos las visitas. Por eso, avísenle a Leonardo qué ciudad están cada uno, porque yo no tengo memoria para todos. Soy malísima. Entonces, cuando vayamos por la ciudad, cada ciudad, a mí me encanta visitarlos, ¿viste? A tomar un café, en mi caso, porque ustedes toman mate casi todos. Así que eso. Sí, lo vamos a visitar y no con bombos y platillos, pero llevo POP, que a todos le encanta. Afiche, yo ya tengo todo preparado. Estoy esperando que abran la cuarentena. Acá David Pacheco dice, consulto porque he buscado disco HP para server exclusivamente. Claro,
Esto es muy nuevo, lo de S8000. Como verá en la pantalla dice New, ¿sí? Este, está recién desarrollado. Ni siquiera está, si bien las partes, todos los productos son partes homologados desde HP, desde Texas, ¿sí? Si no, no lo podemos sacar a vender. Este, internamente HP tarda su tiempo, se toma su tiempo para integrarlo a HP Enterprise, ¿sí? Porque tengo entendido que los servidores, ellos los ofrecen a partir de HP Enterprise. Pero, obviamente, nosotros tenemos la licencia de comercializar por separado, entonces podemos avanzar particularmente. Exacto, son para hospitales, sirven mucho para, ¿cómo se llama? Office, todo un piso de office, ¿sí? Eso. Creo que San Juan teníamos programado ir octubre de este año. Pero vamos a ver, Claudio, si no se posterga demasiado. Perfecto. Bueno, voy a continuar con HP SSD M.2. El sorteo, ¿cómo se participa? Ahora le va a responder Leonardo. Yo ya les entregué, ellos tienen los premios, así que yo ya me lavo las manos ahí. Yo sé que hasta el final de la presentación ellos van a ver quién se lo merece, quién no merece participar. Así que pregunten cosas inteligentes. No, mentira. Este, a ver. Perfecto. Y ahora no vale amenazar a Leonardo para tener doble chance, ¿sí? Leonardo es muy honesto en eso. Así que nada. Melanie, toma nota. Ahora, HD SSD S8000 M2. O sea, todo lo que vimos anteriormente hay en su versión M2. ¿Qué quiere decir esto? Para cualquier motherboard, con esto queremos proponer la misma solución en diferentes tipos de motherboard, diferentes interfaces. No queremos dejar nada de al lado. Y así que tenemos en M2, ¿sí? Así que podemos incluir laptops. En este caso no tanto los NUC, pero si sí, que quiera. Algunos desktop tienen M2 por montones, así que pueden tranquilamente usarlo para ocupar menos espacio, lo que quieran. La capacidad de entrada es de 256. Para que ustedes vayan viendo que 120 se va dejando de lado con los nuevos modelos. Y creo que si esto sigue continuando así, en los futuros modelos van a arrancar con 512 y posteriormente 1 terabyte. La capacidad de entrada está migrando a cada vez mayor porque cada vez usamos más datos. Los datos es un tesoro, es valor. Así que hay que dejarlos en lugares apropiados, en lugares seguros, donde uno pueda acceder cuando uno necesite. Y no tratar de esconderlo y todas esas cosas que después no lo pueden recuperar, ¿no? En este caso, a ver, es para entusiastas o para altos exigentes, altas exigencias en cuanto a rendimiento, a performance, todo esto. Endurance es desde, bueno, la garantía es de 5 años. Sí, nada que comentar en particular porque es la misma que la anterior. Sí, como es de las nuevas, se posterga un poquito el lanzamiento, aunque ya está, tiene desarrollo, pueden consultar por disponibilidad próxima. Así podemos avisarles ni bien tengamos las primeras tandas de producción para dar aviso y poder entregar muestras o lo que sea. Ahora, S700 Pro en forma de M2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mi email. A ver. Ya le voy a escribir acá. Ahí ya. Ahora, S750,
Es como si fuese la gama intermedia entre la anterior y la que normalmente vemos comercialmente, ¿sí? Ese 700M.2, muchos de ustedes también lo han probado y le ha ido muy bien, ¿sí? He tenido muy buenas críticas y me han hasta felicitado como si lo hubiese hecho yo, pero bueno, nada, estoy orgullosa de que hayamos tenido estos productos bien accesibles con la tecnología que tiene y con todo lo que conlleva, ¿no? De hacerles quedar bien con sus clientes, con nuestros productos. Bueno, antes de seguir con otro segmento, a ver si alguien quiere ver algo más, ofrecerán alguna opción de SCDM2 con disipador. Momentáneamente no tengo ninguno a la vista. Por el momento, supuestamente esto es. Si lo usan bien, no debería necesitar disipador. Ahora, para los overclockers, el tema es que hay muchos motherboards que vienen con disipador. Entonces, por ahí ya no necesitemos. Y después, hay algunos clientes entusiastas que por ahí que tienden a modificar los equipos. Por ejemplo, en los SSD M2. Le quieren poner disipadores, la garantía se pierde, le saca la etiqueta para poner un disipador. Claro, la etiqueta es obligatoria para reclamar la garantía. Es lo que puedo contestar ahora. Después hablamos, Pablo. A ver, ¿qué más? Hay una pregunta más. ¿Se sigue escuchando bien? Perfecto. Bueno, yo continúo. Empezamos con los SSD portables o portátiles. No sé por qué acá en Latinoamérica no son muy conocidos, pero el resto del mundo, digamos en Asia, existe ya lo que es teletrabajo hace unos buenos años y muchos usan esto no porque no confíen en las nubes, sino porque a veces son datos o archivos muy de gran tamaño. Entonces necesitan transportarlo con ellos, además de tenerlo en la nube, por ejemplo, ¿no? Muchas veces necesitan visitar clientes, mostrar alguna presentación que sea pesada o no necesariamente de gran tamaño, pero para tenerlo a mano y sin tener que contar con una conexión de internet. Entonces, estos son una herramienta muy útil. La mayoría de nosotros conocemos el disco mecánico. Que bueno, los que son gente más experimentada, para no decir cuantificar el tiempo, sabemos que cuando lo conectaban, los primeros necesitaban adaptadores, que cuando lo conecte lo detecte, la computadora una vez que lo detecta, después tiene que esperar que sea amigable y que pueda acceder, que no tenga errores. Y después, cuando pasas un archivo a otro, tienes que pasar el archivo, casi no tiene lectura de ejecutable directo para el externo, ¿sí? Entonces, estas opciones, al tener tan buena velocidad de lectura, a veces incluso mejor que la interna, puedan hacer presentaciones, por ejemplo, multimedias de calidad 4K sin interrumpir, siempre y cuando el ordenador con la que esté corriendo el archivo, tenga la capacidad, tenga todo despejado, tenga RAM, todo para que corra 4K sin detenerse, ¿no? Sin pausar, sin hacer ghosting ni nada de eso. Porque esto que está viendo en pantalla, P800, cuenta con interfaz Thunderbolt tipo C, que están muchos laptop gamers, algunos motherboard gamers, que son los que piden velocidad muchas veces. Los MacBooks tienen mucho de esto. La velocidad de lectura de 2400. O sea, es un NVMe que te lo llevas en el bolsillo. ¿Sí? El tamaño, miren el tamaño. Son 14 centímetros por 7 y por 18. O sea, yo siempre lo comparo con el SUBE. ¿Cuántos SUBE son? Tres. A ver. Sin hablar del grosor, ¿no? Pero en superficie. Son tres subes. Es re chiquito. No está disponible en Argentina,
Pero si está interesado, pueden hablar con Leo para que lo traiga para ustedes. Si tienen, porque claro, tiene un alto costo, porque depende. Yo creo que no vale la pena ni traerlo en 556, sino directamente de 1 tera o 2 teras, para la gente que entiende de este tema, ¿sí? Claudio, lo de M2, en cuanto a instalación, si necesita formateo, es como cualquier disco que tengas que instalar, ¿sí? Eso depende del motherboard, del sistema operativo que tenga que usar, ¿sí? Pero siempre recomienda que sí. El precio. Todo lo que sea precio, ataquen a Leonardo. O Leonardo se va a encargar de contestar. En estos, por ejemplo, portable, todavía no están disponibles en Argentina, entonces vamos a tener que cotizar. Así que no le echen la culpa a Leo si no le contesta en el momento. Perfecto, Daniel. Si ya te pidieron, bueno, Leo ya sabe que ahora le tengo que pasar el costo de importación y él va a calcular. Mire, si quiere ver el costo aproximado para tener una idea, si está muy en offside o estamos in, pueden googlearlo o buscarlo por Amazon, ¿sí? Y ver más o menos el mercado de Estados Unidos. Bueno, continúo con el próximo modelo. El P700, este sí es nuevo, nuevo. De hecho, tengo uno. Realmente es 1000 de lectura y 1000 de escritura. O sea, yo no necesito usar el otro, el anterior. Para lo que yo uso, yo no necesito. Ahora, cualquiera de estos modelos, sea el anterior o el posterior o los que vengan de los portables, todos tienen un cable que conecta del dispositivo, que es un USB tipo C, y termina en un USB 3,1, 3.1. ¿Sí? Y además tiene un adaptador, lo que se dice en la jerga OTG, para poder conectarlo a cualquier celular Android que tenga tipo C. O pueden conseguir, si tiene un iPhone, un OTG para iPhone. Entonces lo pueden usar como una unidad externa para tu celular, porque mucha gente directamente no quiere ni usar tablet ni notebook, sino tiene que disponer de una pantalla súper gigante, ¿sí? Usa muchísimo el celular, ya es, no es más home office, es pocket office, ¿entendés? Sácalo del bolsillo, agarra el celular y tiene un montón de datos ahí. Bueno, esto es una buena opción para que no trabe tanto, no acapare tanto la memoria interna del celular. Sí. Es SSD. Todo esto es SSD. Solo hacemos SSD en cuanto a almacenaje. Así que todo lo que vimos hoy, todos son SSD. Sea M2, sea SATA, sea lo que venga. Así que este lo tengo yo. En particular, se lo presté a una tienda, a un reseller, para que él compruebe realmente lo que yo digo. Así que espero que me esté escuchando ahora. Se debe estar riendo. El tamaño es chiquitísimo, 9,9 por 6,5 por 9. Es realmente una 9 milímetros de grosor, o sea, no llega ni 1 centímetro. Y esto se abre, se guardan los cables dentro de una cajita que ve en la pantalla. ¿Sí? O sea, no se pierde nada. El adaptador y el cable está dentro de esa caja. Cuando lo abre, una mitad, un lado es el SSD, el otro lado la tapa. Así no tienen riesgo de que se pierda. Y bueno, a ver, seguimos. Bueno, las capacidades son 256, 512, 1 tera. Yo tengo el 256 y bueno, nada, tengo ganas de ir por más. Si mi jefe escucha esto, me va a decir, bueno. Ya entendí. Ahí va el mangazo. Bueno, portable P600. Este es un modelo muy parecido al anterior. Es de una gama un poquito más inferior porque salió antes. El 700 es muy parecido, casi igual, pero
Este tiene la velocidad de un SATA. ¿Sí? No tiene interfaz como el anterior, tan veloz de 1000 por 1000. ¿Sí? Este es de 550 por 500. Oh, perdón, ahí volví. Recuerden que siempre es USB 3.1 para poder lograr la velocidad que tiene esto. ¿Sí? Si lo conecta a un USB que es de esos negros, no siempre puede llegar a tener esa velocidad. ¿Sí? Si quieren exigir, tienen que responder con el hardware correcto. ¿Sí? A ver qué dice acá. El mejor webinar. Bueno, Pablo. Gracias, gracias. Voy a tratar de hacerlo cortito así no se aburren. ¿El SEO de los iPhone puede leer esos portables? Sí, por supuesto. Tienen que usar el OTG, el adaptador que es de USB al conector de iPhone. Lo he probado con chicos que tienen iPhone y le ha funcionado perfecto. Yo uso Android, evidentemente. Pero sí, 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 lo han usado, han pasado fotos de un lado a otro y va súper rápido. Así que para la gente que trabaja con tablet, que use iPhones o lo que sea, portables, esto es muy buena opción. No pesa nada, 60 gramos. El anterior pesa también 60 gramos y el P800 pesa 210 porque tiene más caja, más estructura y el cable viene pegado. Sí, ya en este caso no lo puedes sacar y meter, pero vienen los adaptadores correspondientes. En el caso de SSD portable, ¿qué modelos están disponibles en Argentina? Bueno, estará disponible el modelo que ustedes pidan, ¿sí? Ahora, por un tema de importación que está parada, que va más allá de nuestros poderes, tenemos disponibilidad afuera de algunos modelos, no todos, ¿sí? Porque hemos vuelto a fabricar, pero todavía no recuperamos todo el stock como queremos. Así que algunos modelos están, puede anotar las que en jerarquía cuál prefieren, así le hacemos cotizar, ¿sí? Hasta el momento de hoy todavía no lo ha traído, pero si traen, le encantaría poder, si ustedes tienen el cliente, la idea es que no tengan que invertir y tenerlo guardado ahí porque no es un producto que todo el mundo conoce, ¿sí? Entonces seamos inteligentes, busquemos quién quiere y traigamos, ¿sí? De los de 10 en adelante, lee sin problemas. Claro, yo aprobé en la 10 y el último. No es que no quieran comercializar. En realidad nosotros, por el tema del feriado chino que se extendió más de un mes, nos quedamos sin productos, ¿sí? Y estábamos coordinando la campaña de 2020 para ir presentando las cosas y ir tomando pedidos a medida que lo van conociendo, ¿sí? Y bueno, surgió este webinar, entonces dije, vamos a aprovechar para que todos conozcan y coticemos para que ellos, de los modelos que ya tenemos disponibles, para ver si alguno de ustedes quiere entrar. Esta es la oportunidad para meter productos que ya existen, que son muy nuevos, ¿sí? Y hacer la diferencia, ya que la gente está dispuesta a invertir y hacer un cambio. En estos momentos de crisis es cuando más empresas o emprendedores buscan la diferencia, ¿sí? Así que, bueno, de los que puedan, aprovechen. Pero sí, es cerrado. Pero he probado y han servido. Bueno, yo probé con video y fotos, nada más. No probé con archivos que corran en iPhone o alguna aplicación específica. Eso debo decir que no lo probé. Pero fotos y videos corren, pasan y vienen y van súper rápido. Bueno, continúo. Próximo modelo es P500. Este es, digamos, producto de entrada. Tiene un tamaño de una tarjeta personal, sí, de una SUV, y tiene 10 milímetros, un centímetro de espesor. Pesa 45 gramos, entra en un bolsillo de camisa. Y arranca de 120 gigas. La verdad, es muy bueno. No tendrá todas las velocidades que tiene el anterior
Pero les puedo asegurar que por el precio que con la que cuesta, lo va a querer los chicos a partir de ahora, con esto de clases a distancia, ¿sí? Va a evolucionar las escuelas. Van a tener que llevar menos libros y los que puedan invertir en estos portables, almacenamiento portable, van a tener una gran ventaja, ¿sí? Hay cosas que entran en pendrive, sí, pero esto es más estable, ¿sí? Esto tiene 250, 500 gigabytes, no se calienta, no necesita un adaptador externo y son muy seguros para llevar y más rápido. A ver, bueno, antes de seguir al tema que a mí me encanta, los DRAM, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, yo continúo. Se escucha bien, ¿no? A ver si estoy hablando sola. A ver. Ok, acá me dice que se escucha perfecto, me alegro. Bueno, acá están. Empezamos con los DRAM. DDR4, estos son los que más les gusta a los gamers, a los entusiastas. Tiene RGB, tiene una forma muy linda. Ya salió de producción. Está disponible de a poquito, digamos. Ya empezamos a trabajar las muestras para traerlo aquí. Así que, bueno, nada. Esto lo voy a tener que hablar con Leonardo después en privado, a ver cuándo se puede habilitar la importación y traerlo en la próxima. ¿Sí? Para los que quieran, acá tienen los datos técnicos generales, ¿no? La velocidad arranca de 3000 MHz. ¿Sí? Tiene 3200, casi seguro que hacemos 3000. 3200, 3600, ¿sí? Salvo en casos particulares, el que quiera 3466 nos avisa y trataremos de conseguirlo, ¿sí? Tanto, tratamos de acotar más la velocidad porque 3466 muchos lo consideran como algo de parche, algo intermedio. Y hay otros que son más fanáticos, dicen que no, pero bueno, no importa, el que lo necesite sabe por qué lo pide. Así que bueno, nosotros somos la compañía que lo produce, vamos a responder. Vienen las capacidades de 8 gigas y 16, ¿sí? El bitwide de 64 bits, de 288 pins, como todos ya saben. Y bueno, trabaja hasta 85 grados centígrados. Viene obviamente ya con disipador, todo esto, pero esto. No tengo ni una reseña técnica todavía, pero del modelo que sigue, sí. Este que es V6, le han hecho de todo y ha salido airoso, ¿sí? Es muy popular para los overclockers y le encanta. Seguramente algunos lo han visto en el mercado ya, pero bueno, ahora vamos a retomar. Pueden hacer sus pedidos o intenciones de cotización, de intención de pedido con cotización a Leonardo. Pobre Leonardo, me va a odiar. La velocidad empieza de 2400 y todas las que ven hasta el 3600. Tiene la capacidad de 8 GB, 16, como la anterior, todo igual, pero sin el RGB. Les aseguro que físicamente, en persona, cuando lo tengan en mano, lo van a querer. La foto hace justicia hasta ahí, pero cuando lo tengan cerca, lo van a querer más todavía. ¿Sí? En el caso de los colores del disipador, nosotros tomamos la decisión de poner en 2666 en color rojo, el 3000 en color azul y a partir de 3200 hacia arriba tenemos en color negro. Nosotros en particular lo trabajamos así, para que visualmente, con golpe de vista ya sepamos la velocidad y además para que ustedes no tengan que tener tres colores en cada velocidad y en cada capacidad. Eso consume muchísimo ¿cómo se llama? La inversión de stock.
La latencia, los datos de latencia. Eso te la debo para cuando hagamos la presentación exclusiva de DRAMs. ¿Sí, Martín? En todo caso, te lo voy a contestar en privado. Sí, a ver, lo voy a anotar. ¿De qué ciudad es Martín? Las 2.400 no lo estamos trabajando en B6. Acá lo dice, pero yo no lo estuve trayendo. Sí, sin disipador. Porque asumimos que, bueno, al menos yo tomé la decisión de no traer 2.400 con disipador. Porque realmente ya vino de fábrica cloqueado 2.666. El 2.400 sería un underclock. Entonces, para underclock, usen sin disipador. O usen el 2666 y lo undercloquean, lo sincronizan. Resistencia Chaco. Qué bueno. La ciudad de la de las esculturas. Bien. Liliana, gracias por su pregunta. Voy a continuar. El B2. El B2 sería lo mismo que antes, pero sin la campera, ¿sí? Sin el disipador. Tenemos solo dos velocidades, 2400, 2666, ¿sí? Todos los DRAM están hechos en PCB negro y no es porque somos fashions, no, porque tiene sus ventajas usar PCB negro, ¿sí? Tiene mejores respuestas, mejor rendimiento, mejor vida útil, ¿sí? Mejor resistencia. Los que saben los detalles técnicos saben de lo que hablo. No me voy a detener a dar la explicación de PCB negro porque no soy la persona indicada para enseñar eso, pero saben, sepan que por algo usamos PCB negro, ¿sí? Las capacidades vienen 4 GB, 8 y 16. Yo en particular me enfoco en 8 GB porque entiendo que es la capacidad media que todos buscan. El que va a invertir en un DRAM nuevo va a buscar 8 GB o 16. Raro que busque 4 GB. Sí. Entonces sí vamos a traer 2400, sí vamos a traer 2666. Ahora continuamos en la siguiente. HPS1. Esto es para todos los que nos alcanzó la cuarentena, hacia todo el país, que hemos tenido que salir a buscar una laptop para no ocupar espacio en casa y trabajar desde casa, ¿sí? O reciclar uno nuevo, uno viejo que ya teníamos, pero no me alcanza el RAM para conectarme y hacer videoconferencias. Entonces, tuve que ampliar RAM, que es la manera más fácil más rápida, de algún modo, o actualizarlo. Bueno, además del SSD que ya vimos, ¿sí? Bueno, muchos trajimos muy poquitos y desaparecieron. Así que los que tienen clientes o tengan centros de actualización o reparación de laptops o todo lo que pueda llegar a usar el SODIMM, esta es la nueva buena opción que tiene. Creo que no llegó a alcanzar a la gente que ya esfumó, ya se esfumó del mercado. Así que bueno, si en B6. En 2400 es color rojo también. Acá me señala mi jefe César. Gracias, César. Y bueno, las capacidades son de 4 GB, 8 GB, 16 GB. Esto ya todos creo que saben que cuántos pines, ahorro energético de 1.2 voltios. Esto ya es básico, creo que todos ya entendemos de esto, ¿sí? Y tengo entendido que esto ya es finalizado de la presentación. Así que Leonardo, te dejo en tus manos. Vaya preparando los premios, no los escondas, ¿sí? Vamos a ver quién más quiere preguntar algo sobre los DRAM. ¿Alguna pregunta? Gracias, Liliana. Y sí, esperemos vernos pronto. Cuando se vaya todo esto, nos dejen salir.
Gracias, Claudio. El RMA con el IT, sí, directo con el IT. Es más rápido con el IT. El premio, bueno, hablen con Leonardo. No, 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 no se preocupe. Ustedes me mandan una copia de mail y yo les aseguro que le doy media vuelta a la tuerca y sale rápido el RMA. El problema es que hasta que no normalicen la importación, puede ser que llegue a necesitar la disponibilidad de producto a nueva importación. Pero bueno, yo creo que ya a esta altura todos sabemos que es posible pasar eso y tratemos que no quede quebrado el inventario para hacer la RMA. Pero es muy raro. Hasta ahora no tuvimos ninguno. A ver, Gabriel, DDR4. ¿Viene la SODIN? Consulto para actualizar alguna norma más antigua. Sí, S1 es la SODIN. Hay que ver si DDR4 es la única que tenemos, sí, por ahora. Voy a ver, te averiguo si hay DDR3, te aviso. Bueno, un anónimo me dijo que gracias, buena presentación, gracias. Me trabé al principio un poquito. Pero bueno, es mi primera vez con ustedes. Bien, gracias Nina. Acá Aldo dice que no está su mail para el sorteo. Les comento que todos los correos con los que ustedes se registraron están en el sorteo, ¿sí? Acá, me aguantó todo estos. ¿Cuántos minutos fueron? Casi 45 y no puede participar, no. Gracias, Valeria. Bien, Mel. Gracias, Pablo. ¿Hacemos el sorteo entonces? Bien, ahí están los dos resultados. Perdón, los resultados de los. Sí, de los el FEI me sorprende. Yo no di ni una clase, pero bueno, la próxima vez voy a empezar a explicar más técnicamente o busco a alguien para que haga la presentación más técnica de los productos o con un asistente técnico para que puedan responder las preguntas bien precisas, como algunas me hicieron hoy, pero o más todavía, más técnicas, más precisas. Alguien que haya overclockeado esto, por ejemplo, y haya metido mano a uno de los que no se admite para garantía. Bueno, Nina, muchas gracias. Ahí están los ordenadores. Y estamos usando con filtro de ruido, así que bueno, me alegro que se haya escuchado bien. Yo no los escucho, yo no sé por qué, pero bueno, al principio podía. Hola, Nina, ¿me escuchás? Me alegro muchísimo. No voy a cambiar de headset la próxima. Voy a seguir usando este. Sí, César. A ver. Bueno, sigo comentando un poquito. Todo lo que sea línea de entrada que yo comenté, son todos productos que rotan rapidísimo. El tema es que necesito ayuda de ustedes para ofrecer a los clientes de ustedes que existe esa opción de herramientas, así ellos saben, porque por ahí lo vio en alguna película, por decirlo así, algún comercial afuera, después nunca más lo ven y no se acuerda que existe. Entonces, por ejemplo, los SSD portátiles, afuera ya es muy común tenerlos y acá todavía la gente no sabe que existe. No, no escucho. Bien, voy a callarme.
Bien, bueno, Nina, muchas gracias. Ahí están los dos ganadores de los premios. Si querés, ahora Nina, después los recordás. Nos vamos a contactar con ellos para coordinar la entrega luego de la cuarentena. Bien, estamos finalizado a este webinar. Les vuelvo a agradecer por su tiempo, ¿sí? Y bueno, esperamos verlos en los próximos. Muchas gracias a todos.